I am begging, begging anyone that can hear us to save us from dying. If anybody out there is listening to us, we are dying. As the sun rose over this lovely Caribbean island on September 20th, 2017, many distraught citizens prepared for what promised to be the most ferocious thrashing residents would experience in 85 years. Hurricane Maria made good on her promise, turning La Isla del Encanto into a source of disenchantment. Maria lingered for nearly 8 hours, leaving the island in utter darkness and a death toll that still remains a matter of dispute. As hours turned to days, days to weeks, and weeks to months, Puerto Rican citizens came to understand that recovery would require them to fend for themselves. They would have to bregar, figure it out, work through the calamity on their own, even a year after the storm. Rumbo hacia el Caribe, se levantaba con furia. Rumbo hacia el Caribe, destrozando las islitas que contaban al favor. Mi nombre es Guillermo José Torres, pero llevo mucho tiempo viviendo aquí en Playito Cortado, en el sector Islote, calle 8. Hubo personas que se quedaron aquí, en el huracán María, y esos lloraban como nenes chiquitos. Aquí se fueron muchas casas. Aquí se fue, uno que dice en Jalisco, perdió la casa completa porque el mar se la llevó. Se llevó más de 20 casas. Se siente uno olvidado y se siente uno frustrado porque no puede hacer lo que hacía antes. Antes de María también estaba un poco difícil, pero se hallaba trabajo. Ahora es que está peor. Puede estar un mes sin trabajar o una semana. Y el techo todavía está desbaratado, como pueden ver. Y hasta el sol de hoy, ni FEMA ni Renacer han hecho nada. As people from one end of the island to the other continue to piece their lives back together, the effects of the storm linger. Fear, destruction, dysfunction brought many to their knees. Estamos en el barrio Anones, sector El Cerro, de Polito de Naranjito. En mis 40 años aquí, yo nunca había doblado rodillas con todos los huracanes que habían pasado anteriormente. Pero con este huracán que pasó, este fenómeno que pasó, yo digo, Dios mío, tú eres el que sabe. Pero yo sentí temor. El agua del barrio, mire, mire. No hay nada, no hay nada. Al principio tuvimos el agua restablecida como por un mes. Aquí la presión no sube a las partes altas. Y a veces estamos 3 y 4 días sin agua, 5 y 6 días. La gente tiene que ser más consciente y saber. Aquí en Puerto Rico todavía hay personas que no tienen luz eléctrica y hay muchas más que no tienen el servicio de agua potable. Maria did more than knock down buildings and disrupt services. She slipped into the psyche of the island's residents, creating a sense of fear that remains raw. Estaba el lobo encima, aquí nunca hubo calma. Y ves imágenes, ves videos, las mismas fotos que tú tenías, porque yo tenía fotos, pero se dañaron. Y uno ve todo eso y uno llora. Y al ver que se han arreglado, están levantando la playa, pues uno ve cómo quedó y ve la hora, pues le da alegría y le da sentimiento. No sé, ese es, pues. Y cada vez que a veces paso y me quedo así pensando y miro el mar, me da pánico. Cada vez que voy para el tropical, para allá, para Arral de Naguabo, y el mar está tan cerquita que yo digo, Dios mío, si se sale mientras yo voy por aquí, yo tengo miedo. Estamos vivos para contarlo y para que el mundo, ¿verdad?, pues vea. Pero que me digan que vino una ola pequeñita, no me quedo, de verdad, porque eso fue horrible. Se perdieron muchas cosas. Maria destroyed thousands of small businesses across the island, many of which remain unable to recover. At a beach in Humacao, Maria wiped out a beloved kiosk and gathering place for locals, which now remains a cherished memory. But Puerto Ricans endure, living up to the island's indigenous name, Borinquen, Tierra de los Valientes, Land of the Valiant. Esto es para valientes. Yo me levanté aquí y aquí me voy a quedar, tú sabes. Respeto a otras personas cuando tienen que irse por X motivo. Yo no me voy de Puerto Rico.
Cuando pudimos llegar al negocio, fue un desastre. Partió cemento, partió columnas. Estaba tan ocupado en mi casa, tratando de ponerme a salvo. Perdón. Bueno, el 2 de María, el año, y lo siento todavía, pero no me quiero quedar aquí. Quiero seguir trabajando, quiero seguir ayudando a Puerto Rico y a mi playa de Punta Santiago a echar para adelante todavía. Se fue el negocio, pero no se fue el sabor. Vamos a seguir luchando y vamos a levantarlo otra vez. It would be 13 days before President Trump visited the island. When he arrived in San Juan, he playfully tossed paper towels to hurricane victims as figures over the death toll were still being revealed. El presidente de los Estados Unidos tomó una decisión de mirar para otro lado. Fue irresponsable, negligente y abusivo con el pueblo de Puerto Rico. La administración de Donald Trump ha sido un fracaso. Lo cierto es que eso le costó la vida a miles de puertorriqueños. Así es que no estamos normalizados después de un año de María. La mayoría de los billones de dólares que se ha escuchado en los Estados Unidos que se han dado a Puerto Rico todavía no han llegado a Puerto Rico. Mi nombre es Roberto Rivera, vivo en la calle F, 613, Barrial Abitubú, La Torrey. Hasta la fecha no me ha ayudado. Después que me dijo que ya era estimado y todo, no me ayudó. En verdad, no me ayudó. Si me hubiera ayudado, pues ya yo lo hubiera dicho sí. Y me dijeron, tengo cemento y tengo todo, me ayudaron, pero no. Imagínate que usted reciba seguro social y el cheque que no le llegue, usted se va a frustrarse, porque lo que pasa. Y hay gente que se han matado, se han quitado del medio porque la desesperación y la frustración lo pone a uno así de enfermo. Y si padece de los nervios más todavía, que está medio loquito, pues imagínate, hay que luchar, porque si no, se va uno a pique, como uno dice. Criticism of U.S. response runs deeper than Maria. It's been a century since Puerto Ricans received citizenship under President Woodrow Wilson. La ayuda en general a Puerto Rico, relativo a otras jurisdicciones, es inferior. Pero sí es importante recalcar que esto no es un artefacto nuevo, ¿verdad? No es un artefacto de esta administración. Es una realidad de nuestra condición colonial en Puerto Rico y de nuestra ciudadanía en segunda clase. Aquí han habido fallas de parte en parte. Yo asumo las mías también. Yo reconozco que yo he cometido errores. Pero lo importante para mí es identificar esos errores y poder entonces mitigarlos para el futuro. Los problemas más grandes han sido de burocracia. Este ha sido un proceso lento, inexplicablemente lento. This bureaucracy has managed to keep some hospitals from reopening, igniting emotional protests against lawmakers. Es un servicio que nosotros nos merecemos, que el gobierno no nos está dando. El issue más importante son los pacientes de diálisis, que a diario tienen que viajar a la Isla Grande para obtener un servicio cuando se daba en Vieques. In Vieques, a tiny island off Puerto Rico's east coast, one resident has to make 3 10-hour trips every week for his dialysis treatment. Yo me levanto aquí a las 4 de la mañana para bañarme, para prepararme. Ya a las 5:30 yo salgo, voy para allá. Una preocupación. La razón por la diálisis es porque me diagnosticaron el asesino silencioso, que es un tipo de presión alta que no da síntomas, que pronto soy un cadáver. Pero muchos pacientes nunca habían viajado así tanto en avión, ni de eso pues se sienten esto sin fuerza para bregar. Entonces cuando llegamos allá a Ceiba también tenemos que esperar que venga Transita a buscarnos. Entonces nosotros no somos turistas, somos pacientes. O sea que tienen que tener un poquito más de consideración. Si nosotros nos sentimos mejor aquí en Vieques, mira,
traigan la máquina aquí porque nosotros teníamos la máquina aquí. Eso tenían que verlo, tal llegó María, tenían que haber resuelto eso rápido. Once meses con la misma pendeja. Nosotros exigimos al gobierno, al Departamento de Salud, que nos ponga una facilidad de aquí lo antes posible, porque nos va a esperar otro huracán que venga por ahí. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a tener que quedar aquí en Vicky y morirnos aquí todos. The day of the storm, María lingered for nearly 8 hours, leaving a death toll that still remains a matter of dispute. Days after the storm, the official number was 16. Months later, it rose to 64, even as new graves were dug to hold the remains of family and friends. No, el cachón era tremendo amigo. Él le gustaba pelear y esas cosas, pero cuando uno necesitaba de él, él daba la mano a cualquiera. Hace tiempito ya. Después de María, se murió. Ya hay todos los que están aquí, todas estas tumbas son después de María. The revised death toll is said to be 2,975, making María one of the deadliest natural disasters in U.S. history, and sadly, still counting.